Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino hemos brindado, como no podía ser de otra manera, asistencia y apoyo a la celebración de este segundo Congreso Nacional de Pymes y Medio Ambiente. La PyME juega un papel fundamental como principal motor de la economía. La empresa debe contribuir a la ecoeconomía y tomarlo como una oportunidad para lograr una mayor competitividad y desarrollo social empresarial. Unamos esos esfuerzos para convertir esta situación difícil en la salida que estábamos buscando hacia una sociedad y un modelo empresarial más sostenible. Hoy podemos decir bien claro que las empresas navarras están al día en sus obligaciones medioambientales. Todas las empresas obligadas por ley a obtener la autorización medioambiental integrada la han conseguido. La urgencia por salir de la crisis económica, ¿cree que ha tapado la actual crisis ambiental? Sí la tapa, cuando es inmensamente mayor y cuando una es consecuencia de la otra, sí, sin duda. Este es el juego del escondite que llevamos haciendo por lo esencial. Lo esencial ha sido convertido en insignificante. Ese es el drama de nuestra cultura, lo esencial permanentemente agredido por lo insignificante. Ser inteligente, ir adaptándose a tener una visión clara de a dónde vamos y los problemas que tenemos e ir adaptándonos en eficiencia, en cambio de materiales, en cambio de producto, en el diseño totalmente distinto. Indudablemente tendremos que ir acabando, y eso es muy difícil, con la obsolescencia programada que nos decía Joaquín esta mañana. Sin duda, el título del congreso que se ha celebrado hoy, que es Ecoeconomía, una oportunidad para la PyME, es de enorme interés. La preocupación por el medio ambiente y su conservación constituye una demanda creciente por parte de nuestra sociedad a la que las pymes tratan de dar una adecuada respuesta. Esta jornada debe servirnos para reflexionar, ya que ha sido una llamada de atención en particular sobre la necesidad de administrar los recursos naturales que tienden al agotamiento y que son elemento primordial para la existencia de la empresa y sus procesos productivos. Pero lo que hemos visto aquí durante todo el día no ha sido la resignación ante esta situación, sino todo lo contrario.